Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación, para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio, ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes: dónde está tu Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra, y perdonó a su pueblo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga.
cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará.